pienso que la puesta en escena empiezo a concebirla ya desde el guión. Incluso el casting, muchas veces, no siempre, pero muchas veces a la hora de escribir un personaje pienso ya en un actor. Un actor que yo conozco o que he visto trabajar o que ya ha trabajado conmigo, pienso, consigo el personaje imaginándolo encarnado por ese actor, de la forma en que él habla, como es más cómodo, trato de ajustar los diálogos a la manera en que yo sé que lo diría, de una manera más, una forma más orgánica, más fluida. Eso en algunos personajes, no en todos, por supuesto. Y la manera, por ejemplo, de imaginándome cómo sería la escena, a grandes rasgos, ¿no? Ya pienso que desde el guión uno comienza ya a elaborar de una manera tanto inconsciente distintos elementos ya de la puesta en escena. Imagino la atmósfera, por ejemplo, de una locación, que son elementos dramáticos que están dentro de la película. Cuando imaginamos, digamos, la casa de alguien, de un personaje determinado, su ámbito, ese ámbito, ese lugar que es propio de ese personaje, está hablando de ese personaje. Son elementos que presentes en el discurso, que dicen, que tienen una función dramática, dicen cómo es ese personaje. Igual que el vestuario, ¿no? Es decir, tanto el vestuario como la escenografía son elementos discursivos que están presentes, que tienen un sentido dramático, que están hablando acerca de ese personaje, de cómo es, de cómo piensa, del carácter de ese personaje. Ni las huellas digitales, ni el carnet de identidad, ni el certificado de nacimiento, ni nada de eso. Bueno, primeramente el término género lo considero peligroso, un tanto equívoco, tiende a encasillar, tiende a darle un tono esquemático a una película. En el caso específico estamos hablando de cine. Yo creo que siempre he tratado de jugar con los géneros, y no creo, digamos, que una película es una comedia o es un drama, sino que hay elementos de humor, hay elementos incluso de melodrama, hay un juego, se intercambian, hay... En ese sentido no creo en los géneros específicos determinantes. Ahora, siempre me ha interesado el cine como un juego, por eso hay un recurso recurrente, que es el juego del cine dentro del cine, que está presente en muchas de mis películas, que me interesa proponer la obra de la película en sí como un juego al espectador, que es, de alguna manera, bueno, que sea evidente que no estamos ante la vida, sino estamos ante una película. Y eso me parece que crea o que provoca un espectador más activo. En el caso específico del elefante y la bicicleta, en todo momento plantea un juego entre realidad y ficción, o distintas instancias también de la realidad y distintas instancias de la ficción. De la manera en que interactúa la película que el isleño proyecta en ese pueblo, con la realidad, y la realidad con la película, de qué manera la realidad va cambiando esa película y la película va cambiando la realidad. Es decir, que hay una relación interactiva entre realidad y ficción. Eso ha sido una de mis obsesiones, diría yo, que quizá donde se ha profundizado más ha sido en El elefante y la bicicleta. Pero eso ha sido una obsesión mía cada vez que yo abordo cualquier película. ¿Cómo explicarte? Imagínate una linterna mágica que por ese huequito que está aquí proyecta a la vez luces y sombras. Yo considero que el guión técnico es importante, porque eso aclara muchos aspectos de la puesta en escena, la hace más fluida, no solamente para el director, sino también para el director de fotografía, el operador, el sonidista. En algunas películas, como en Fresa y Chocolate, llegamos al rodaje sin haber hecho un guión técnico anteriormente. Eso se debe, entre otras cosas, porque, bueno, casi el 80% de la película está hecha en una sola locación,
Y nosotros lo que hacíamos es que ensayábamos con los actores, y es un ensayo mecánico con los actores, donde la escena se pasaba casi como en teatro, y después lo que hacía la cámara era seguir el movimiento lógico. Pero sí, yo considero que el guión técnico es un recurso que facilita mucho la puesta en escena. La cucaracha con talento. Váyame, se puede ir la mala hierba y el corderito, pero me gusta más lo del talento. Por regla general, nosotros trabajamos con video acoplado a la cámara, y son proposiciones que hace el director de fotografía y el operador también. Vemos cómo sería el encuadre, cómo sería el movimiento escénico. Se discute, bueno, si lo veo un poco más ancho, un poco más cerrado, si, en fin, eso es casuístico totalmente, no hay nada preconcebido, determinado. Un diálogo amplio, abierto, entre el director de fotografía y yo, ¿no? En este caso, el director. Ahora, es importante el trabajo previo al rodaje, la visita de locación, la lectura de guión, el trabajo de mesa, los ensayos con los actores. Ahí van saliendo todos los distintos elementos del lenguaje, del discurso con que se va a hacer cada escena. Lo que se va a llamar casting o reparto es un momento culminante incluso de la dramaturgia de una película, porque cada actor le imprime un tono, una marca muy personal a cada personaje. Un error de casting pues puede dar el traste con muchísimas cosas. Por ejemplo, en Plath yo siempre pensé que el personaje de Concha era Daisy Granado, y eso ayudó mucho a la hora de elaborar el personaje, de conseguirlo, porque yo siempre me lo imaginé dicho e interpretado, la imagen, la manera de hablar, la fuerza de Daisy Granado, por ejemplo. Es un caso específico. En este caso sí pudo ser Daisy, y me parece que es un personaje logrado. Es decir, que el casting yo considero que es un momento muy importante en la hora de concebir una película, y que tiene que ver ya con la dramaturgia de la película. No, en el caso de Plath, pude conseguir un elenco de estrellas. El hecho de conocer a un actor en el orden personal allana mucho el camino, existe un diálogo ya sobreentendido, pero fue en el trabajo de mesa. Recuerdo, por ejemplo, que Pomares tenía una visión del personaje que no era exactamente la que yo tenía, y fue en el trabajo de mesa donde eso llegamos a un acuerdo. Porque si esa diferencia lleva a la filmación, pues entonces ahí se resiente, ¿no? Cada uno va por un lado y otro va por el otro. Esas cosas hay que solucionarlas en el momento de la puesta en escena, discutir, leer el guión entre todos los actores, que cada uno va aportando criterios muy importantes, porque en realidad el actor es el que encarna, el que le pone carne al personaje. Y cuando hay relación entre un personaje y otro, pues es importante discutir un personaje en presencia del otro actor que tiene relación con él. Yo no me imagino que ella se cuida ahí cuando dice lo de templar las chivas y todo ese lío. Sí, pero si lo está diciendo delante de él, ni lo tienes que decirlo, ¿no? Que tiempo, sí, pero bueno, sí. Tiene que ver que él está en su mundo, que no oye ningún trueno que le caiga. Claro. Bueno. No soy un director de escuela, no he pasado escuela. A veces quiero pensar que afortunadamente. Ahora, hay una cosa que para mí es importante, que es el trabajo de mesa con los actores. Cuando se va al rodaje, si el actor y el director no están absolutamente seguros de qué cosas exactamente de cada personaje, ahí en el rodaje no se va a solucionar. Eso hay que solucionarlo en un trabajo de mesa previo, donde tanto el actor como el director hayan sintonizado y estén exactamente seguros de qué cosa es ese personaje y cómo debe de actuar en cada momento. Serafina, pero es que el cine, como toda manifestación artística, debe constituir un instrumento de penetración de la realidad. El hecho estético en sí puede y debe significar una experiencia enriquecedora del mismo acto cognoscitivo que día a día el hombre hace de su propia realidad, develando claves para su ulterior transformación. En resumen, que el arte puede y debe ser un instrumento de transformación de la realidad, porque epistemológicamente hablando... Yo ensayo antes de la filmación las escenas determinantes, las escenas clave, las escenas donde hay transiciones, las escenas donde los personajes se definen, no todas las escenas.
Pero ya cuando vamos al rodaje, cuando vamos a ese ensayo previo, inmediatamente previo al rodaje, ya todas estas cuestiones deben estar resueltas en, primero en el trabajo de mesa y después en los ensayos de la prefilmación. Ahí es donde el actor lleva a conferirle el tono determinado, el tono específico a cada personaje. Y eso lo fija el actor y ya sabe que ese es el tono logrado en ese ensayo de la prefilmación es el tono que tendrá el personaje ya a la hora de rodar. Pero eso no se puede, digo yo, no debe conseguirse, no debe de buscarse en el rodaje, porque haría el rodaje mucho más largo, mucho más costoso y mucho más agónico. Para eso está la prefilmación y es importantísimo en ese momento. La puesta en escena de Dolly Wack está ya presente en el guión. Es decir, habíamos concebido una película de 10 minutos hecha en un solo plano, sin corte, sin montaje. Era una realidad que se negaba a sí misma. Es decir, lo que supuestamente era realidad resulta que era ficción y después también resulta que es ficción hasta el infinito. Eso mismo, incluso el nombre mismo, Dolly Wack, la cámara hacia atrás, que va descubriendo que lo que pensábamos que era la vida real no es más que una ficción. Como verás, por supuesto, eso es parte de las obsesiones mías a la hora de concebir una película, ¿no? Ahora, eso está presente ya en el guión. Es decir, guión y puesta en escena, ahí son casi una misma cosa, ¿no? Pero, digamos, estos equívocos, estas rupturas, estos errores en la puesta en escena estaban presentes en el guión porque forman parte del concepto mismo de la película. Y además son de cartón. Son de cartón. Sí, es de la filmación. Discúlpame. Mira, bueno, yo te invito sí a mi casa después. Ok, bien, pero no me puedes decir que no es. Me hace falta 2 minutos nada más para hablar con Marco. Tómate todo el tiempo que tú quieras. Okay, además, ven. Está en tu casa, ¿eh? Ok, gracias. Oye, vamos a cortar para merendar todo el mundo. Un rodaje, una filmación es un hecho pues, bastante agónico para todos. Ahora, cuando las cosas fluyen, cuando las cosas están saliendo bien, pues lógicamente el estado de ánimo de todo es más tranquilo, más sedado, pero sin duda que el rodaje es una etapa muy, muy agónica y movida por muy fuertes presiones y tensiones nerviosas. ¿No? Pienso que dirigir en síntesis sería llevar a cabo la esencia que está presente en un guión. A mí lo que más me gusta del cine es el guión. Si el cine no hubiera que filmarlo, yo sería más feliz de lo que soy. Pero bueno, hay que filmarlo y ahí es. Y pienso yo que en el rodaje, que en la puesta en escena, pienso yo que ese es el momento de la verdad de una película. Ahí se gana o se pierde el juego, independientemente, que lógicamente después el montaje articula todo aquello que se logró en la puesta en escena, pero un fallo de puesta en escena es muy difícil de salvar en el montaje. Hay, bueno, gente que considera, cineastas, que donde la puesta en escena es más importante que el guión. Yo considero que en el caso de mi cine es más importante el guión que la puesta en escena. Por supuesto, en la puesta en escena se gana o se pierde el juego, pero es más un cine de conceptos y ideas que de otra cosa. Estoy seguro de que eso no ocurrió así. Lo que pasa es que Guillermo, el hijo de Charo, el marido de Sobeida, es fanático de las películas del oeste. Y así se lo contó a Sobeida. Y ella me lo contó a mí. Y yo se lo cuento a ustedes. Las películas son porque se filman, si no, estaría el guión, que me encantaría, ¿no? Quizá hubiera preferido ser un novelista a un cineasta. Pero bueno, la vida fue por ahí y no le queda más remedio a uno que seguir las cosas.